Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandan en una nueva clase de informática, en una nueva semana, con nuevas cosas para que puedan seguir aprendiendo junto a toda la familia, junto a todos nuestros hermanos ahí que están ahí dando vuelta y ellos también miran ahí a ver qué se puede aprender. Entonces, hoy el especial de la semana está dedicado para los más chiquitos. Pese a que ustedes son sexto, son los más grandes, pero vamos a compartir algo muy, muy bonito, muy lindo para toda la familia y sobre todo dedicado para los más chiquitos. Dale, pero primero, antes de empezar con todo eso, le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo, por favor. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Perfecto, buenísimo, bien, bien. Nosotros también estamos encantados aquí nuevamente de estar con todos ustedes y obviamente contigo también. ¿Qué he traído para la semana? Bueno, le estaba comentando, Angelo, a los chicos que esta vez le toca el turno a los más chiquitos. Pese que estamos hablando de sexto, son los más grandes. Los de sexto van a empezar a averiguar estas aplicaciones que hemos preparado contigo aquí para que puedan trabajar. Actividades, mira, está buena, mira, aplicaciones infantiles, apps infantiles con juegos y actividades para los niños, para que los niños puedan aprender jugando. Bueno, mira, acá de qué trata, hay varias, yo como siempre estamos trabajando con 10, ¿sí? Y fíjate una cosita, para darte una ayuda vos me tenés que contar de qué trata esta aplicación, por lo tanto tenés que averiguar, googlearlo, poder buscar con ayuda de internet o algún medio que por ahí pueda llegar a tener una fuente confiable en la cual vos digas, bueno, yo sé que esta aplicación se llama así y se utiliza para tal cosa o se juega de tal manera o demás. Bueno, pero para que te sea más fácil, para que a vos te resulte más fácil, más sencillo esto, decidido ponerte el link aquí. Entonces, este link vos lo que podés hacer, lo podés copiar en internet y automáticamente en el navegador, ¿no? Lo copias en el navegador y automáticamente te va a salir ahí la aplicación, obviamente, para que vos puedas descubrir de qué se trata. Y podamos con nuestros hermanitos más chiquitos, podés jugar porque la verdad que con estos juegos que tienen, que son realmente buenos porque son juegos educativos, se puede aprender un montón. Vas a ver que te vas a divertir vos también, sexto. Está bueno, así que llegó la hora de jugar, de compartir y obviamente también de aprender un poquito, porque hay algunas que están buenas, están muy buenas. Así que bueno, fíjate que son 10 aplicaciones y cada una de ellas tiene su link correspondiente. Y bueno, habrá algunas que te va a gustar seguramente más que otras, pero están todas muy recomendables para poder trabajar. Vos lo que tenés que hacer es ponerme un pequeño comentario de qué trata, de qué trata esta. Por ejemplo, piano para niños, bueno, te imaginás de qué trata, ¿no? Pero por ahí vos ves alguna, por ejemplo, ABC Cine también, ¿no? Pero vos decís, bueno, esta, por ejemplo, Astro Kid, te imaginarás con los astros, astro para chicos, sí, perfecto, bárbaro. Esta, por ejemplo, Art of Glow, ¿qué será eso? Ajá. Bueno, acá lo que tenés que hacer es entrar en esta aplicación y averiguarla. Hay algunas que el nombre te ayudan bastante, ¿sí? Pero hay otras que tenés que averiguarlas y, bueno, poner un pequeño comentario de qué trata esa aplicación. Igual de todas maneras, fíjate que como siempre aquí te dejo la ayuda para que vos sepas de qué se trata toda esta actividad sexto. Por ejemplo, la primera dice, mira cada uno de los links escritos en esta página para ver de qué trata cada una de estas aplicaciones. Punto número uno. Punto número dos, escribe un pequeño comentario sobre la utilidad que ofrece esta aplicación. Pequeño comentario, no mucho. Siempre, obviamente, en la carpeta, ¿verdad? Vos en la carpeta puedes escribir el nombre de la aplicación y abajo el comentario. No hace falta que escribas todo el link. El link es para, obviamente, ponerlo en la computadora y puedes saber básicamente de qué trata la aplicación. Número 3. Busca en internet o en cualquier fuente confiable la información necesaria para completar esta actividad. ¿Sí? Que era lo que te había explicado anteriormente. Y obviamente, si vos querés jugar en la tablet, en el celu, con tu hermanito más chiquito, más pequeño, lo que haces es descargarte alguna de estas aplicaciones y pasar un lindo momento. ¿Okay? No te olvides, por favor, después de sacarle una fontito y enviar el trabajo solicitado a la dirección correspondiente, profebrandan@hotmail.com, con el nombre, el apellido, el grado, el turno y todo. ¿Para qué? Para que el profe pueda identificar de quién se trata ese documento. Bien, perfecto.
presentación del juego, cha-chan, cha-chan. Presentación del juego. A ver, Angelo, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, aquí vamos entonces. Ahí estamos, estamos, chachan, chachan. Vamos a ver, verifiquemos. Ahí estamos, presentación del juego. A ver, cuatro diferencias. Bueno, te cuento una cosa. Yo me parece que aquí voy a perder porque la... son cuatro, no, son muchas, muchas diferencias, mucho, mucho para pensar. Los dibujos para mí me parecen todos igual. Ah, acabo de encontrar una, acabo de encontrar una, dos, tres. ¿Ves? Ya, ya está, ya encontraste las cuatro y yo recién encontré una. Tengo que agilizar mi mente, agilizar para poderte ganar, porque sé que va a ser complicado ganarte. Pero bueno, básicamente de eso se trata. Hemos jugado, hemos aprendido, nos hemos divertido y obviamente la clase ha terminado. Así que nos despedimos, Angelo. Hasta la clase que viene, por favor. Adelante. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la clase que viene. Chau, chau.